Muchos tienen problemas de aprendizaje que igual debemos aprender, así que los vamos a enlistar. Número uno es la dislexia. Es un problema de lectura a una edad superior a 7 o 9 años. Consta en retardo en el lenguaje y articulaciones de palabras. Confunden nombres de letras y colores. Confunden la secuencia de sílabas y dicen palabras como estógamo. Escriben letras y números invertidos, problemas de inseguridad al escribir y leer, obviamente, porque lo están haciendo mal. Reemplazan mayúsculas por minúsculas y tienen muchos problemas ortográficos, además de confundir símbolos que se parecen como la P, la B, la D y la Q. Obviamente, estos detalles producen mucha frustración en el alumno. Número 2, la disgrafía. Es a partir de los 7 años y es cuando hay deficiencia al escribir. Eso tiene que ver con la postura e intensidad en la que se agarra el lápiz, ya que es incorrecto. Además, no existe coordinación muscular y tiembla la mano al escribir. Por más que el niño quiera, no se le entiende lo que escribe. No es un problema como la dislexia, esto es más fisiológico, o sea, del cuerpo. Aunque bueno, también guardará relación juntas. Número 3, el trastorno lector. Principalmente puede ser por una lesión cerebral y es cuando, después de los 8 años, el niño no puede entender lo que lee. Por más que lo intenta, es decir, lee un párrafo una y otra vez, pero la idea no la capta. La idea del párrafo no la capta por más que la lea muchas veces. Número 4, la discalculia. Esto es cuando un niño completamente normal presenta problemas para hacer operaciones matemáticas. Es como que cuando ve los números es como otro idioma, como que fuera chino. Y eso obviamente también produce otras cosas como la escritura incorrecta de los números. Y pues eso se debería detectar después de los 7 años. Número 5, el trastorno de atención con hiperactividad, también conocido como TDA. No se toma como problema de aprendizaje en sí, pero vaya que afecta, ya que altera la atención y organización de la persona acompañado de una gran hiperactividad. Esto es por un desorden en los neurotransmisores. Y número 6, que también, a pesar de que no se habla mucho de esto, pero en las academias de músicas existe, es la arritmia musical, cuando la persona es incapaz de llevar el ritmo y pulso de un compás en la música. Por supuesto, todos esos factores pueden tener intervención psicológica y se pueden mejorar. Este fue un extracto del video completo sobre esta temática. Si te interesa verlo y aprender más, tendrás el link en la descripción.